Damas y caballeros, si ustedes tuviesen vivir lo que Pedro vivió, esta sala estaría vacía. Porque a lo mejor ustedes no hubiesen tenido el coraje, la visión, la pasión, la determinación que él tuvo, porque él vio esto cuando esto no existía. Él tuvo la visión de poder hacer cosas que muchas de las personas y que aún yo mismo me preguntaba a mí, ¿pero por qué está haciendo esto? ¿Por qué está llevando esto a un país donde no hay nada, donde no estamos? Recuerdo cuando llegó a la Apraxepana, que fue el pre-lanzamiento de Colombia, y Bill Farley lo ve y dice, ¿y tú de dónde eres? Porque nunca lo había visto. Bueno, yo soy de Perú. ¿Perú? Pero esto es Colombia, ese es el pre-lanzamiento de Colombia. No, Bill, ¿sabes qué? Y su compromiso, su dedicación y su amor por lo que él estaba haciendo era increíble. Y yo no sabía por qué lo hacía. Pero ahora me doy cuenta por qué lo hacía. Y una de las cosas que el doctor Deepak Chopra siempre dice, y una de las cosas que siempre me gusta repetir, es que lo único que Pedro Castro hizo es que él vio muchas familias teniendo un mejor estilo de vida. Y lo único que él estaba haciendo es ayudando a cada uno de ustedes, que todavía no los conocía, para que ustedes tengan un mejor estilo de vida. Y el doctor Deepak Chopra dice, lo que tú le entregues al universo, el universo te lo va a entregar y te lo va a multiplicar. Y en vez de que tú vayas a buscar a tus sueños te van a venir a buscar a ti. Por eso es. Damas y caballeros, yo quiero que por favor le demos un fuerte aplauso a la persona que está llegando a cambiar la vida de muchas personas. Y para cerrar, porque les dije que iba a ser muy, muy corto, me gustaría contarles otra pequeña historia. Un hombre está en su automóvil, está saliendo de su oficina, su automóvil está parqueado, pone el automóvil en reversa, un BMW del año, nuevecito, con su traje, su corbata nueva, y el hombre pone el carro en reversa y... ¡pum! Lo primero que hacemos es miramos a todas partes. Sí, yo sabía que estaba ahí. Se baja del automóvil, se va hacia atrás y dice, ¿quién fue el imbécil que puso este poste aquí? ¿Quién habrá sido? Damas y caballeros, todos como personas automáticamente buscamos excusas para todo lo que nosotros hacemos. Cada error que nosotros cometemos, no tomamos responsabilidad sobre nuestros errores y le echamos la culpa a otra persona o a cualquier cosa. Lo único que les pido yo hoy en día es que no le echen la culpa a los postes y que no compren un loro. Muchísimas gracias, damas y caballeros.